Pati, ¿qué? ¿Qué le pasa, doña Bomba? ¿Con quién pelea usted? ¡Ay, con este aparato del demonio! ¿Y por qué está usted peleando con el horno de microondas? ¡Ay, porque creo que está fallando esta porquería! ¿Por qué dice que está fallando? ¡Ay, tío! Hace rato que metí un pedazo de francés. Ya le apreté 6 veces al botón que dice pizza y me sigue sacando francés. ¡Ay, es güira! ¡Es güira! ¡No tiene mente! ¡Es güira! ¡Yo no soporto a los güiras! Mire, si lo que quieres es comer pizza, vamos, yo le invito. ¿De veras me invitaría? Hombre, ¿cómo no lo haría? ¿Y usted cree que se pudería? Si se pudería, no lo comería. ¡Me chipea usted! ¡No se chipee! ¡Anímese a probar algo que hizo mi mamá! ¿Y qué hizo su mamá? ¡A mí! ¡Ah! ¿Cómo se conoce que no sabía cocinar? ¡Madre! Con este calor se antoja una piel fría. ¡Madre, Quilinga! Entonces te voy a pasar, mi doña. Está más fría que frozen. ¡Exagera! ¿No será que no estás calentando bien el anafre, ah? ¿Qué te está pasando? ¿Te pasa, la neta? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Mira eso. ¿Qué pasa? Oye, oye, policía, policía. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos saludas? Más si ya te ascendieron a comandante. ¿Ah? No. Lo que pasa es que estoy muy nervioso. ¿Y por qué estás nervioso tú? Porque hoy va a dar a luz mi esposa. ¡San Mario! Hoy vas a tener tu chanciris. Sí, hoy nace. ¡Va buen vecindario! ¡Felicítalos, compadre! ¡Felicítalos! ¿Si yo lo hice? Pues entonces, ¡hasta papá te pueden decir! Me gustas porque llevas en la boca el rojo lindo de maduras fresas. ¡Qué lindo! ¡Qué romántico se pone, vecino! ¡Ah, ya sabe, vecina! ¡Ya ve como uno es de romántico! ¿Sí? ¿Y ese que está de buenas? Ah, bueno, pues cosas que pasan, vecina. ¡Pero yo tengo ni puertas a mares! ¿Estoy de buenas o no? ¡Ah, calmao, calmao, calmao! Ya se había tardado. Está bueno, pero es que también usted, vecina, viene y lo sulfata uno. Ay, pero es que yo no sabía que usted cantaba. Hombre, vecina, le voy a contar algo. Cuando estaba yo más joven, yo tenía un trío. Cantaba yo con don Pepe Matío, no sé si lo conoce, el papá de los juglares. Que él sí canta, no como sus hijos que cantan horrible. Ay, pero si los juglares sí cantan. Los Marrufo, porque los Matillos, que puro pelear hacen, Dios mío. Pero bueno, le voy a... Bonito, ¿sí que explica? Yo le tengo que dar esa madre, no es chismosa. Calmao, 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 calmao. Ay, madre, don Pancho. Pero bueno, ya cuéntame, ¿qué canción le gustaba más de la trova? Bueno, la verdad es que me gustan muchas canciones, pero hay unas que casi no cantamos, ni los tríos casi no las cantan. ¿Cuáles son? Es la de Página Blanca y Tres Regalos, sí. Página Blanca fue mi corazón. Si me gusta el reggaetón, dale. ¿Quieres el reggaetón? Dale. Y lo que quiere reggaetón, dale. Yo la conocí en un taxi. Dale, dale, taxi. Dale, si no es piñata esa madre. Yo la conocí en un taxi, taxi. Ella me lo dio en un taxi, taxi, taxi. Ay, Dios, lo hago en un taxi a los volteos. Candy perreo, candy perreo, candy perreo, candy perreo, candy perreo. ¿Qué es eso, chiquitos, amare? ¡Es twerking! ¿Twerking? Lo de ustedes es twerking, más bien. ¡Ah, está buena! ¡La música! ¡Y la vecina también! ¿Cómo puedes decir que está buena esa porquería de música, amare? ¡Hombre, no sirve esa porquería! No le gusta porque usted ya está ruco. Ruco, ruco, tu tío. Aquí están condenados, chamacos. Oiga, no. Yo le voy a decir una cosa, tengo mi carácter. Pero no es justo que estén dejando a esta niña sola. Se puede perder que la lleven al kinder, por Dios. ¿Qué te pasa? Si no soy una niña. ¿No? No, claro que no. Ah, ¿que no? Si ve tu tamaño. Bueno, tu camarada, ¿qué onda? ¿Qué te traes conmigo? Así como me ves, te puedo dar una bofetada. Sí, cuidado, vecina. Cuidado, que esta chaparrita agarra 3 sillas y la bofetea. Bueno, ya, bueno, onda. Pues cálmela. Está molestando. Acúsalos con tus amigos, los aluches. Cállate.
molestando, neta. Bueno, ya estoy. Bueno, está molestando, por Dios. Sí, ya deje a los niños. Va a seguir cantando. Bueno, pues está bueno. Oh, hola. ¿Ah? Yo también soy cantante, don. ¿De veras eres cantante? Ah, sí, de veras. Ah, con razón te me hacías conocida, chamaca. Claro que eres cantante, re famosa esta niña. ¿Qué? Sí, es esa que le dicen Amandititita. Ella, velo. No, Amandititita está más alta. Cállate, porque también te pueden dar tus boquillas. Más chicos me han pegado y no lloro. Bueno, ya, mejor vamos a cantar también. Sí, me gusta, parece, como que les gustaría que cantemos algo más o menos así, como que. ¿Ah? Oye, ¿qué onda con el policía? ¿Eh? Está así con su cara triste. ¿Qué te pasa, poli? ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? ¿Qué pasa así? Porque ya nació mi hijo. Me dijo el doctor que salió todo bien, pero que le tuvieron que poner oxígeno. Pues si te dijo el doctor que salió todo bien, ¿por qué estás triste? ¡Por eso! ¡Porque le pusieron oxígeno! ¡Ah, Samari! ¿Qué tiene que le hayan puesto oxígeno? ¿Ya está bien? Sí, pero yo quería que se llame como yo. Leo dice que el bruto soy yo. Si te gustó el video, pues hija, recuerda que todos los lunes, miércoles y viernes hay video nuevo, hija. ¿Que no? ¡Dale like y comparte!